Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis XIV, apodado el Rey Sol. Él es uno de los reyes más importantes de la historia francesa e incluso fue venerado por algunos como un dios, y gracias a él hoy tenemos el magnífico Palacio de Versalles. Luis realmente creía que había sido elegido por Dios y fue un rey absolutista. A él se le atribuye la famosa frase de "El Estado soy yo". Esta biografía está realizada por petición de Jesús Enrique Cabello, Zulimar Núñez, Areli la Calabacita, Catherine, Gabriel Ramos, Martín Tello, Cher Ferraro y David Franco. Luis de Borbón y de Austria nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Fue hijo del rey francés Luis XIII y de la esposa de este, Ana de Austria. El matrimonio tuvo dos hijos, siendo Luis el hijo primogénito. El nacimiento de Delfín fue considerado un milagro, ya que sus padres no habían podido engendrar ningún hijo tras más de 20 años de matrimonio. Dicen que durante todo el embarazo de Luis, la reina Ana de Austria tomó toda clase de precauciones para que éste llegara a buen término, y cuando se puso de parto, a su alcoba trajeron todo tipo de reliquias para que el alumbramiento fuera más rápido y sin complicaciones. Ana de Austria sufrió durante 12 largas horas fuertes dolores del parto, ya que éste se complicó ligeramente. Pero la reina fue atendida por la mejor comadrona de Francia, facilitándola mucho el trabajoso parto. Finalmente, Luis llegó al mundo y, para sorpresa de todos, el delfín había nacido con los dientes de leche, algo poco común. Esta anomalía la tomaron como una señal de Dios. En el año 1640 nació el segundo hijo de los reyes, el príncipe Felipe de Orleans, y acabaría estando siempre muy ligado a la vida del delfín. En el año 1643, Luis XIII falleció y, como no se fiaba de su esposa, decidió que un grupo de consejeros serían los regentes del reino, pero Ana de Austria consiguió convertirse en la única regente de Francia. El 14 de mayo de 1643, Luis fue coronado, pasando a ser conocido como Luis XIV de Francia. Aquel niño tan solo tenía 4 años cuando se convirtió en rey. Aunque Luis había sido coronado como rey de Francia, quien realmente gobernaba era su madre Ana de Austria, junto a su favorito, el cardenal Mazarino, aunque este no era bien visto por los políticos y los nobles franceses. En el año 1648 finalizó la Guerra de los 30 Años, pero empezó una guerra civil en Francia llamada la Fronda. Esta empezó porque Mazarino quería imponer una serie de impuestos para enriquecer las arcas reales. Esto provocó que un grupo de personas muy enfadadas irrumpiera en el palacio buscando entrevistarse con el joven rey para pedir explicaciones. Luis XIV tuvo que hacerse el dormido ante las miradas de todas aquellas personas que irrumpieron en su alcoba. Una vez salieron aquellas personas del dormitorio del rey, creyendo que el pequeño monarca estaba realmente dormido, Ana de Austria huyó del palacio junto a sus hijos, abandonando posteriormente París. Cuando parecía que todo se había calmado, estalló la Segunda Fronda en el año 1650. Durante esos conflictos, muchos miembros de la nobleza o incluso familiares del propio rey y miembros de la Casa Real Francesa se levantaron contra el poder real, entre ellos Gastón de Orleans, su hija Ana María Luisa de Orleans y Luis II de Borbón Condé. Aquellas revueltas causaron que la reina viuda Ana de Austria realmente temiera por la vida de ella y de sus hijos. Incluso se dice que la reina tuvo que malvender algunas de sus joyas más caras para poder alimentar a sus hijos, ya que estaban escondidos lejos de aquellas revueltas y no tenían nada que llevarse a la boca.
Todos estos conflictos provocaron que Luis XIV jamás llegara a fiarse del todo de la nobleza francesa. El 21 de octubre de 1652, Luis XIV regresó a París gracias a que los soldados franceses habían conseguido apaciguar a las masas enfurecidas. Pese a los grandes conflictos, el rey fue aclamado por el pueblo a su regreso a París. Poco a poco, las ciudades que apoyaban la Fronda fueron cayendo. La última en caer fue Burdeos, en julio de 1653. En aquel mismo verano, Luis, con 15 años, vivió su primer amor, con Catalina Bellier, una mujer mucho más mayor que él, que era dama de compañía de la reina viuda Ana de Austria. En el año 1654, Luis inició un nuevo romance con Olimpia Mancini. Después, en el año 1657, inició dos romances, uno con Lucy de la Motte y con Anne Madeleine de Lille. En el año 1658, inició otro romance con María Mancini. Dicen que de esta última estuvo realmente enamorado. Su romance dura aproximadamente unos 2 años. Por aquel entonces, Francia venció a los españoles en la Batalla de las Dunas. Tras finalizar la Batalla de las Dunas, Francia y España firmaron el Tratado de los Pirineos, donde se fijaba la frontera entre ambos países. Además, España tuvo que ceder algunas ciudades de su posesión a Francia. En dicho tratado también se fijó que Luis XIV tendría que casarse con la infanta española María Teresa de Austria. Ambos eran primos. El enlace se celebró el 9 de junio de 1660 en la isla de los Faisanes. Ambos tenían 21 años en el momento de la unión. Nada más casarse, Luis zanjó su relación con María Mancini y se entregó por completo a su esposa, mostrándose como un marido atento y enamorado, pero el amor solo le duró apenas un año. Cuando su esposa se quedó por primera vez embarazada, Luis perdió todo su interés por ella y se entregó de nuevo a los brazos de su antigua amante, Olimpia Mancini. Además, dicen que también tuvo una hija ilegítima con la hija de uno de los jardineros que trabajaban en su palacio. En el año 1661, inició distintos romances con Hortensia Mancini, Bon de Pons y su cuñada Enriqueta María de Inglaterra, que ésta estaba casada con su hermano, el duque Felipe de Orleans. Después inició un largo romance con Luisa de la Valliere, con la que tuvo 4 hijos, pero durante este romance también tuvo encuentros íntimos con otras mujeres, como por ejemplo Ana Lucía de la Motte, Ana de Conti y Charlotte Catherine de Gramont. En el año 1665 falleció el rey español Felipe IV, el suegro de Luis, y la corona española cayó entre las manos del hermano pequeño de María Teresa, el enfermizo Carlos II de España. Como herencia, a María Teresa le tocaría la región de Brabante, en los Países Bajos, y Luis no tardó en reclamar estos territorios para unirlos a su corona. Pero la negativa por parte de España desencadenó la Guerra de la Devolución en el año 1667. En dicho conflicto, Luis participó luchando en el campo de batalla. Durante esta guerra, Luis conquistó Flandes y el Franco Condado, pero muchos países quedaron impresionados ante la rapidez de Luis para conquistar tales territorios, así que decidieron formar la Triple Alianza para poder hacer frente a Francia y también por miedo a Luis XIV. La Triple Alianza estaba formada por Inglaterra, Suecia y las Provincias Unidas, pero esta unión duró poco, ya que Carlos II de Inglaterra abandonó la alianza para unirse a Francia. Ambos países se unieron para tomar los Países Bajos. Luis ganó algunos territorios más para su corona. Durante estos conflictos, la relación entre Luis y Luisa de la Valliere se rompió
tomando como amante a Madame Montespan. Con esta tuvo una larga relación de 12 años y tuvieron 7 hijos, aunque durante este romance tuvo diferentes encuentros con otras damas, como por ejemplo la princesa de Soubise, con la que tuvo un hijo, o con Lidia de Rochefort, también con la camarera mayor de Madame Montespan, una mujer llamada Claudia Van de Oletz, con la que tuvo un hijo. Muchas más mujeres pasaron por la alcoba del rey, como por ejemplo la duquesa de Roquelaure, la condesa de Gramont, también Julie de Gridemy, la duquesa de Fontage, con la que tuvo una hija ilegítima, otra de las amantes fue Luisa Isabel de Russell, la marquesa de Chubrig, la madame de Saint-Martin, Diane Gabrielle de Thiens y la más importante de todas, Madame Montenon. Aunque hubo más mujeres que disfrutaron de la compañía del rey en privado. En la década de 1680, el poder de los franceses había aumentado. Luis tenía un gran ejército y muchos países le veían como un gobernante poderoso, valiente y muy peligroso. Además, Francia se había convertido en el reino más rico de Europa gracias a la gestión del ministro Jean-Baptiste Colbert, que triplicó las arcas reales. Muchos países europeos intentaron imitar el gobierno de Luis, pero no lo consiguieron, siendo solo Francia la que brillaba por encima de los demás países. Era tal la fama que tenía Luis por aquel entonces que el estado norteamericano de Luisiana fue nombrado así en su honor. Una de las grandes obras que hoy en día sigue brillando en su total esplendor es el Palacio de Versalles. Originariamente era un pequeño palacete que servía como refugio durante las largas partidas de caza, pero Luis consiguió convertirlo en una verdadera joya. Él odiaba París, así que convirtió el Palacio de Versalles en su refugio personal, haciendo numerosas reformas para agrandarlo y convertirlo en el palacio que derrochaba grandeza y lujo. Luis se instaló allí con su esposa, amantes e hijos. Muchos nobles le siguieron, instalándose allí junto a él, abandonando su estilo de vida en París y compitiendo entre ellos por los favores del rey. En el año 1683, la reina María Teresa de Austria falleció y Luis se quedó viudo, aunque no tardó en casarse con su amante favorita de aquel momento, Madame Montenon, aunque muchos aseguran que fue el verdadero amor de su vida, ya que la guardó cierta fidelidad y buscaba siempre sus consejos y su apoyo a la hora de gobernar. Aunque Luis jamás olvidaría a María Teresa, pese al haber estado muy distanciados en los últimos años, pero siempre la recordaría como una buena esposa y una buena mujer. Luis también incrementó su poder gracias a la Iglesia francesa y al Vaticano, mostrándose como un rey católico y defensor de la fe cristiana, que luchaba contra los protestantes, pero después reforzó el galicanismo, una doctrina que limitaba el poder del Papa en Francia. Así Luis podía reinar sin necesidad de tener enviados especiales por parte del pontífice, siendo el verdadero rey y reinando con total libertad, sin tener que amoldarse a las ideas de los demás o a los consejos de la Iglesia. A partir del año 1685, Luis expulsó a los judíos de Francia y prohibió cualquier otra religión en el país que no fuera el catolicismo. Muchos nobles protestantes tuvieron que hacerse católicos para poder seguir disfrutando de los favores del rey y de sus riquezas, aunque algunos optaron por abandonar Francia, entre ellos Madame Montenon, que abandonó la fe protestante para convertirse en católica. Por aquellos tiempos, Luis también demostró ser un gran estratega, ya que tomó distintos territorios aprovechando la guerra austroturca. Entre estos territorios se encontraba Luxemburgo,
pero pese al haberse apropiado de ciertas ciudades aprovechando la debilidad del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Leopoldo I jamás intentó recuperar esos territorios robados por Luis XIV, pero esto sí provocó que muchos gobernantes y pueblos se volvieran antifranceses. En el año 1686 se creó la Liga Augsburgo para proteger distintas zonas europeas de Luis y de la expansión francesa, pero el monarca francés consiguió llegar con sus tropas hasta el condado palatino con la excusa de buscar los derechos territoriales de su cuñada Isabel Carlota del Palatinado. Luis XIV esperaba el apoyo del rey inglés Jacobo II para enfrentarse a la Liga Augsburgo, pero el monarca inglés fue derrocado y el trono inglés fue ocupado entonces por los reyes Guillermo III y su esposa María II. Estos se unieron a la Liga, ya que no simpatizaban con Luis, convirtiéndose entonces la Liga en la Gran Alianza. Luis XIV se enfrentó a la Gran Alianza con el apoyo de los ingleses jacobitas, que eran seguidores del derrocado rey Jacobo II de Inglaterra. Este conflicto se llamó la Guerra de los Nueve Años. Durante esta guerra, Francia demostró ser una gran potencia, cosechando un gran número de victorias en el campo de batalla, pero esta guerra finalizó en el año 1697, firmándose el Tratado de Ryswick, donde Luis se comprometía a devolver todos los territorios arrebatados al emperador Leopoldo I, quedándose solo con Estrasburgo. Tras la Guerra de los Nueve Años, Luis empezó a interesarse por España, ya que el rey español, Carlos II, estaba muy enfermo y no había conseguido tener descendencia tras dos matrimonios, y el reino de España era muy rico en cuestión de dominios, ya que si heredaba la corona española, tendría en su poder a Nápoles, Milán, Sicilia, Países Bajos y las colonias americanas. Austria y Francia empezaron a competir entre sí para ser los herederos del Imperio Español, ya que Luis se consideraba el heredero por ser hijo y marido de infantas españolas. En cambio, el archiduque Carlos creía ser merecido heredero porque su abuela, María Ana de Austria, era infanta de España. Los demás gobernantes europeos no querían que ni Austria ni Francia se hicieran con el control del Imperio Español, ya que veían que esos acabarían siendo demasiado poderosos. Pero todos ellos respiraron aliviados temporalmente cuando Carlos II decidió que su heredero sería su sobrino nieto José Fernando de Baviera. Pero 6 meses después, este niño murió víctima de la viruela y Carlos II decidió que su heredero sería el archiduque Carlos. El rey español tomó esta decisión influenciado por su segunda esposa, Mariana de Neoburgo. En el año 1700, Carlos II de España se encontraba ya en su lecho de muerte y a última hora decidió cambiar su testamento y hacer heredero de su imperio al nieto de Luis, el joven Felipe de Anjou, siempre y cuando éste renunciara a su derecho como heredero de la corona francesa. Aquel mismo año, Carlos II falleció y el joven Felipe se proclamó rey de España como Felipe V. Esto provocó la Guerra de Sucesión Española, ya que el archiduque Carlos seguía considerándose como el verdadero y único heredero del Imperio Español. Luis se involucró mucho en la Guerra de Sucesión Española, apoyando en todo momento a su nieto, pero esta guerra se alargó demasiado hasta el año 1714, que se firmó la paz con el Tratado de Utrecht, donde se reconocía a Felipe V como el verdadero rey de España. Pero Francia tuvo que ceder algunas de sus colonias americanas a cambio, debido a todo su apoyo ofrecido a su nieto. Luis sintió que aquello había sido un gran fracaso, pese a que su nieto Felipe ocupaba el trono español, ya que no le gustó perder sus territorios americanos.
Luis empezó a sentirse ya muy cansado y también estaba muy decepcionado tras la Guerra de Sucesión Española y decidió dejar a su nieto que gobernase con cierta libertad. Entonces, Luis se dedicó a llevar una vida tranquila. En el verano de 1715, el rey francés empezó a sentir cierto dolor en una pierna tras una partida de caza, y cuando el médico real acudió a revisar la pierna del rey, se percató que había unas manchas oscuras. Finalmente, el médico diagnosticó que aquellas manchas eran gangrena, derivada de la gota que padecía el rey. Durante casi un mes, Luis XIV permaneció en cama, aguardando su triste final. La gangrena fue devorando poco a poco su pierna, sin que los médicos pudieran hacer nada. Dicen que el monarca sufrió de fuertes dolores que nunca le abandonaban. Incluso dicen que la gangrena llegó al hueso, produciéndole un dolor muy intenso e insoportable, además de desprender un fuerte y putrefacto olor. El 1 de septiembre de 1715, Luis XIV falleció con casi 77 años. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis. La vida de Luis XIV tiene algunos datos curiosos, como por ejemplo que su reinado duró 72 años y fue el monarca que reinó durante más años en Francia. Dicen también que Luis era amante del lujo y del buen comer, ya que en Versalles se hacían lujosos banquetes diarios y el rey comía grandísimas cantidades de comida. También se dice que el rey apreciaba mucho la belleza y era algo coqueto, teniendo en su poder más de 100 pelucas. Pero también cuentan que su higiene dejaba mucho que desear, aunque esto era algo bastante normal en aquella época. Luis, sin duda, fue uno de los mejores monarcas de su época. Él consideraba que había sido elegido por Dios y Francia brilló por encima de otros países, aunque solo fuera por la fama de rey, porque su pueblo siguió siendo igual de pobre. Luis llevó una vida basada en victorias en el campo de batalla, extensión territorial y también del disfrute de los placeres de la carne junto a sus numerosas y bellas amantes. Luis vivió realmente como un rey, disfrutando de la vida, del lujo, del poder, de la belleza, de la fama y de la riqueza. Luis pasó a la historia como uno de los reyes más famosos y poderosos de Francia, ya que realmente fue considerado como un dios. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis XIV de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Como siempre, daros las gracias por ver cada día los vídeos que voy creando. Os estoy muy agradecida y hoy quisiera dejaros una pregunta. ¿Creéis que Luis realmente fue el mejor rey de Francia? Estaré atenta a todos vuestros comentarios y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!